siguientes ponentes son ellos dos, son Francisco Guindín Sancena, que es el director territorial de la Inspección del Trabajo, y Bernardo Díaz Almeida, que es técnico de ICASEL de la Dirección General de Trabajo. Son ellos, Francisco y Bernardo, los que me han pedido que pusiéramos esa música, yo no sé por qué. Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí, que es lo más importante de todo éxito en unas jornadas. La canción, la verdad es que, bueno, con esto, mi estado de felicidad... Pégate el micro para que... Mi estado de felicidad por estar aquí conmigo, ver un especialista en esta materia emocional, me dan ganas de hacer de David Bisbal, ¿no? Intentarlo, ¿no? Pero mejor lo omito por si acaso acaba esto en otro lado. Dice la canción que todo es posible y con amor, ¿no? Porque creo que es fundamental, si buscamos la actividad laboral, en que nos queramos y nos conozcamos, ¿no? He tenido la gran suerte de ser invitado a este geoencuentro, esta vez hablando, otra vez he estado allí, siempre aprendo aquí y allá, y he tenido la suerte al estar como ponente que me han invitado a un pedazo hotel. Es un pedazo hotel no porque lo es, sino que me ha dejado alucinado. ¿Te saludan así? ¿Eres cliente y te saludan así? Por la mano del corazón. Creo que es un factor de éxito y esa empresa va a intentar que su gente y la gente que va a ese hotel sea feliz, porque lo reciben con amor. Me parece un aspecto muy importante. Tenemos un poquito de tiempo y sobre todo quiero no robarle a mi compañero, que es un auténtico especialista, un crack atacrá que dice él, de estas materias. Así que vamos a empezar a ver. Ahí vamos. Muchas gracias, muy buenos días a todos, gracias a la organización por invitarnos, gracias a Fran, porque has sido tú el que me hayas invitado para que participe contigo echándote una mano a impartir esta ponencia, y decirles una cosa, estoy impresionado, está la sala llena, hay gente aquí que viene con el objetivo de la felicidad, y no solo para quedarse con ella, sino para transmitirlo al resto de la gente. Muchas gracias, y no se olviden que los más importantes son ustedes, cada uno de ustedes. El tema del networking, esta mañana me recogió Daniela en el aeropuerto, no la conocía, y ya he hecho mi primer contacto con Daniela, de aquí, de Tenerife. Y aprovechen eso, aprovechen la gente que tienen al lado, hacer ese networking. Fran me dijo, Bernardo, explica el título, tío, porque si no, no lo va a entender nadie. Limitless Prevención, Historia, Contexto, Normativa 4.0, Objetivo, Felicidad, y después un código un poco extraño, ¿no? En chino, explica un poco eso, porque si no, no nos van a entender. Y bueno, límites, o sea, sin límites. ¿En qué? En prevención de riesgos laborales. Vamos a contarles una historia, vamos a contarles en qué contexto estamos. Estamos en un contexto de cambio de era y es importante que lo sepamos porque eso nos va a afectar a nuestras organizaciones, nos va a afectar a nosotros directamente y a nuestras decisiones. El tema de la normativa 4.0. ¿Por qué normativa 4.0? Industria 4.0. Hostelería 4.0, Agricultura 4.0, Agricultura de Precisión, Smart Cities, lo que nos viene encima es apasionante. También tiene dificultades, pero es apasionante. Merece la pena vivirlo. Y cuando trabajas con tu gente con el tema de la felicidad, sin ninguna duda tienes un hacia dónde mirar. Y después, la estrategia es el arte de la guerra. Eso que ustedes tienen ahí es el arte de la guerra. Bueno, Fran, entramos en directo con los objetivos. Vamos a por los objetivos. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a mostrar qué aporta la prevención de riesgos laborales, con nuestra ley, la ley 3195, al éxito empresarial. Vamos a hablar de prevención de riesgos laborales para la felicidad. Ayudar a que los responsables de personal, desarrollo del talento y o gestión del conocimiento, a saber el para qué de la prevención. Vamos a tomar conciencia del momento de la humanidad en el que estamos viviendo ahora mismo. Y también la importancia de innovación. Hablamos mucho de innovación. Y lo importante es que para llegar a la innovación tenemos que tener prevención. Recordar los principios básicos de prevención, conocer los riesgos más importantes y mostrar algunos riesgos emergentes de este siglo XXI. Y otro de los objetivos, el último objetivo que nos hemos fijado es... Hemos venido aquí a este encuentro pues para conocer a gente, nosotros también, para compartir con ustedes lo que nosotros hemos estado hablando, hemos estado trabajando y para explorar, porque queremos explorar, queremos descubrir nuevos territorios y cómo otras personas hacen los temas para inspirarnos, e inspirar en la medida que podamos, aportar, disfrutar y hacer networking. Ver, cuéntanos esta historia del campesino y del millo. La movida del millo, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con esta historia. Esto era un señor que en su pueblo gana año tras año el premio al mejor millo. Entonces un día se le presenta un periodista. Oiga, dígame,
¿por qué gana usted año tras año el premio al mejor millo en su pueblo? Dígamelo. A veces los periodistas, ¿dónde está Dawani? Por ahí debe estar, son un poco insistentes, pero no pasa nada. Le dice el señor, mire, se lo voy a contar, este es mi terreno. Yo planto mi millo en mi terreno y compro la mejor semilla en otro sitio. Y voy al vecino del terreno B y le digo dónde compro yo la mejor semilla. Dice, oiga, usted está loco. El vecino del terreno B compite con usted también. Sí, compite conmigo. Pero oiga, y usted le dice, sí, pero espere, que le explico. Es que voy a mi vecino del terreno C y le digo dónde compro yo la mejor semilla. Dice, pero bueno, explíquemelo porque ya no lo entiendo. Pues mire, muy sencillo. Si yo quiero tener un buen millo en mi terreno, resulta que el viento viene a veces del terreno B al terreno A. Si concretamente mi vecino no tiene un buen millo, yo no tendré un buen millo, porque el polen de su sembrado fecunda mi sembrado. Pero es que no siempre el viento viene en ese sentido. El viento también sopla de aquí para allá y me lleva el polen del terreno C al terreno A. Si yo quiero tener un buen millo, mi vecino tiene que tener una buena semilla. ¿Y qué es eso? Eso es benchmarking. Aprendemos también de los otros, compartimos, cambiamos impresiones. Aquí hoy vamos a ver mucho de eso. Hoy en el siglo XXI la información no es poder como en el siglo XX. En el siglo XXI es comparte. Y mi mujer me dice, Bernardo, está muy bien que comparta, pero yo todavía no conozco la fórmula de Coca-Cola. Digo, tranquila. Ya llegará. Sí tiene que llegar. Bueno. Vamos. El éxito del otro es tu éxito, ¿verdad? El éxito del otro es tu éxito. Una de las moralejas. Podemos pensar más en vivir que en dañar las envidias. Pensar en oportunidades, en crecer, en ganar, en optimismo inteligente. Para trabajar bien se necesita generar buenas condiciones de trabajo. Esto es todo. Muy bien. Ahora voy muy rápido yo para dejar más tiempo a ver. Como veis, yo represento a la Inspección de Trabajo y Social y al lado están mis compañeros del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Tenemos la suerte de la inspección de contar con auténticos especialistas en materias como puede ser ahora los riesgos psicosociales o en manera o asuntos de tema emocional, ¿no? Como es en este caso. Cuando tenemos accidentes muy graves y requerimos de unos conocimientos técnicos que igual el inspector no alcanza, por razones obvias de formación inicial, recurrimos a inspectores y luego, evidentemente, a técnicos de Instituto Canario de Seguridad Laboral. Y eso luego se refleja en la defensa de las actas de inspección. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho. Me invitaron a dar esta jornada y he recurrido al mejor de los mejores en estos asuntos. ¿Vale? Vamos a hacer un inicio desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo y Social. El porqué, ¿no? El porqué de la Inspección de Trabajo Social. ¿Por qué somos los sancionadores? Bueno, no somos los sancionadores. Evidentemente, no solo aquí en Canarias, en todo el mundo, es importantísimo que reconozcamos que es un derecho humano fundamental que todo trabajador, que toda persona trabaje en condiciones saludables, en espacios sanos y decentes, ¿no? ¿Qué es la Inspección de Trabajo? Pues todos los gobiernos legislan, teniendo en cuenta a los agentes sociales y tiene instrumentos para hacer cumplir esas normas. En este caso la inspección y también en prevención los técnicos del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Es un servicio público ya centenario, no por eso estamos caducos y nos debemos adaptar siempre a los continuos cambios, pues que ahora por ejemplo con la economía corporativa, ¿no? O colaborativa. ¿Cómo funciona la inspección? Como servicio público estamos a la ayuda de los ciudadanos, la ayuda a las empresas, la ayuda de los trabajadores. Evidentemente, la fórmula fundamental es mediante la visita de inspección. Eso nos permite conocer los centros de trabajo con más problemas en cuanto al tiempo y carga de trabajo, pero es lo que nos hace conocer realmente la situación sociolaboral de las empresas y, por tanto, los trabajadores canarios. Evidentemente, tenemos muchas fórmulas, tenemos el requerimiento, asesoramos, informamos, somos promotores de las empresas para que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.
con los requerimientos. Este año solo en Canarias hemos propuesto 10.000 requerimientos, las sanciones no llegan ni a un 10% de esa cantidad, con lo cual el objetivo, evidentemente, de la inspección no es la sanción. Evidentemente, el poder coercitivo sirve para eso, el efecto disuasorio frente a aquellos que, de una u otra manera, no quieren cumplir con las obligaciones. Entendemos que un factor o un indicio de que la empresa busque la felicidad laboral es el cumplimiento básico de la norma. ¿Qué aspectos? Nosotros es el problema un poco de la inspección, es que tenemos que saber de todo, ¿no? De todo lo que afecta en el ámbito laboral nos compete. Evidentemente aquí estamos en un enfoque más preventivo de seguridad y salud en el trabajo, pero también velamos por el cumplimiento de las normas en materia de salud social, en materia de empleo, en materia de relaciones laborales, piensen en carga de trabajo, jornada de trabajo, seguro social, qué felicidad laboral puede haber en una persona que no está dado de alta. En estos cuatro últimos años la inspección solo en Canarias ha detectado 25.000 empleos sumergidos. Y por tanto, ¿es importante o no en todo sistema democrático que exista una inspección de trabajo? Pues me parece básico y fundamental si lo que aspira es a tener una sociedad sana y decente, ¿no? ¿Cuáles son nuestros retos? Pues dentro de la globalización, nuestro trabajo, pues esto, incidir, ¿no? En el trabajo decente y en la salud, vamos. ¿Qué dice la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo? Pues que la inspección de trabajo es un pilar esencial de todo gobierno decente y toda economía de éxito, y que es un factor esencial para garantizar el trabajo decente y la globalización justa, segura y sólida en todo el mundo. Y la propia Organización Internacional del Trabajo dice que sin la inspección de trabajo, la normativa laboral quizás pues no pasaría a ser una mera declaración de intenciones. Evidentemente, como ya os ha apuntado el anterior ponente, pues sí, hablar de felicidad laboral pues tiene también su contexto de infelicidad laboral. Cuando a mí Ana Alves, con su siempre amabilidad, pues contó conmigo, digo, pues casi yo soy más experto de infelicidad laboral, pues estoy en una fase reactiva, ¿no? Cuando te metes en temas de acoso laboral, pues ves lo que es las situaciones más críticas. Pero no estamos aquí hoy para eso, sino para al revés, ¿no? Para ver la cara positiva del aspecto laboral. Fijaros, los trabajos, pues evidentemente, no son Dinner World. Walt Disney, pues trabajaba como caricaturista en un pequeño periódico y lo echaron, literalmente, porque le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. Pues para todos nosotros, pues fue una suerte, porque esa decisión hizo que luego se dedicara a hacer las películas pues tan maravillosas que ha hecho. Viene en el contexto de que a veces esperamos a quien nos despida, el despido interior, el despido exterior, para que quizás lo que también tenemos que aportar de punto de vista individual para ser felices en el ámbito laboral es buscar nuestro sitio, ¿no? Y para ello también la formación y el emprendimiento. La conciencia laboral se dispara. Claro, estamos hablando de felicidad laboral, lo ha comentado también el concejal. Fijaros, en estos primeros 8 meses de año, casi 6,5 millones de horas se han perdido en huelgas. O sea, parece que no hay mucha felicidad en el ámbito laboral. Seguimos. Y sentencias de felicidad no he encontrado, pero hay situaciones críticas y hay gente que se ha suicidado en el ambiente de trabajo como consecuencia de un ambiente insoportable. Ambiente laboral tenso y conflictivo, con presiones para la realización de las extras, incremento de jornada y malos modos del encargo y la depresión reactiva al estrés sufrida por el trabajador, que dio lugar a diversas bajas por incapacidad temporal y finalmente su fallecimiento por suicidio. Recordemos el otro día, no vamos a dar tiempo, pero había una obra teatral de la punta del iceberg y una película de aquí de un director Tenerife, ¿verdad? De Tenerife, en el que plasmaba pues cómo al final, ¿no? Un trabajador o un ambiente de trabajo totalmente denigrante, ¿no? Por la carga de trabajo y otras circunstancias, acaba pues con el suicidio de un trabajador. Y es reconocido como accidente de trabajo. Vamos a pasar. Para intentar buscar métodos, los primeros métodos, voy a hacerlo muy rápido porque luego en la mesa os lo van a desarrollar. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo utiliza estos aspectos, ¿no? El enfoque holístico hay que tener en cuenta en la seguridad y salud en el trabajo, el entorno de organización del trabajo, la formación y aprendizaje permanente, el liderazgo, la conciliación la vida laboral, personal, la motivación y desarrollo profesional. Toco el tema muy por encima, tampoco es el día, pero bueno, yo escucho a camareras de pisos, a las famosas Kellys, y conozco y escucho a los directores de recursos humanos de los hoteles. Algo falla ahí. Pero estoy seguro que la solución está ahí. No se trata de resolver cuántas habitaciones tiene que hacer o no. Está en todos los aspectos y no es imposible. Vamos. Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Sí, vamos a hacerlo solo. Gestión de la salud de la en el trabajo y los recursos humanos, ¿vale? Seguimos. ¿Y cuáles son los beneficios? Están clarísimos.
mejorar la salud y bienestar de los trabajadores, el trabajo es más beneficioso para la salud física y mental, que muchas veces se nos olvida. Mejorar la productividad y la rentabilidad a escala organizativa. En primer lugar, con una mano de obra sana, productiva y motivada, la empresa seguirá siendo competitiva e innovadora, factor de éxito. La empresa retiene los valiosos conocimientos y experiencia acumulada, factor de éxito. Índices inferiores de bajas laborales y absentismo. El absentismo está para arriba. Menor gasto de las empresas en calidad laboral, factor de éxito. Menor rotación del personal, factor de éxito. Una idea buena que ha comentado el anterior ponente. Mayor bienestar en el trabajo con pleno aprovechamiento del potencial de los trabajadores, factor de éxito. Vamos a ver. Me gusta a veces cuando hablo en público siempre contar experiencias personales. No le voy a contar la mía de montarme en este trasto que se encuentra en Tarragona y que mis hijos me hicieron ir, que por edad no puede montarse, pero yo pues me monté. Pero sí que le voy a contar la experiencia de los trabajadores, que entiendo yo, pues pensemos que fueran unos ingenieros. Esto está en Por Aventura, se llama Ferralirán, lo han metido ahí en Tarragona. A los trabajadores el día de la inauguración, la primera vez que se lanzaba ese cohete, que va a todo pastilla, se frena ahí arriba del todo, ahí abres los ojos, porque al principio los cierras, no sabes tal, y luego lo vuelves a cerrar porque es que te caes. Pues te caes. Les dieron como premio, en un contexto de feria laboral, como estoy yo aquí hoy hablando, montarse a los dos mejores que habían trabajado en el primer vagón, porque todos queremos estar sufriendo al máximo, como premio lanzarse en el primero, detrás de Fernando Alonso. Fernando Alonso después, estos primeros van a estrenarlo. Fijaros, muy atentos, lo que pasó el día de inauguración en un ambiente feria laboral, en el contexto de que, aun en ambientes sanos, a veces se nos cruzan los problemas. Vamos a verla. Atentos. Sé lo que dice. ¿Para? Tío, se me ha cruzado una paloma. Se le ha cruzado una paloma. Alucinen, ¿eh? El otro está en lo suyo. El otro está en lo suyo. No me estropees este momento. Y le contagia al otro, que está acojonado, porque le está sangrando, se le ha quedado una paloma aquí, la suelta y fijaros cómo termina. Vuelve otra vez a ser feliz, ¿no? Me gustó, porque me gusta pues, contar un poco, me voy haciendo mayor, contar lo que me va pasando y esto me lo contó volviendo a Barcelona para volver a mi casa en Las Palmas, el taxista. Le dije, pues me he montado en este trasto. Me dice, ¿tú no sabes lo que pasó el primer día? Pues pasó esto. El primer método de la Agencia Europea de Solución del Trabajo es un método normativo que tenemos ahí esos instrumentos y que todos los directores deben de intentar imponer sus empresas y les dejan los dueños de las empresas y que los trabajadores también tienen que demandar en un buen fair play. Vamos a ver lo que me ha gustado. Yo tengo pocos ídolos, pero uno de estos es este señor. Se llama Rafa Nadal, lo que he llamado método Rafa Nadal. Él dice que todos sus éxitos se deben a la ilusión por trabajar. ¿Qué razón tiene, no? A veces no nos dejan los demás, pues busquemos dónde nos van a dejar, ¿no? Le pusieron, como sabéis, ganó este año su 16º Grand Slam, son los grandes torneos de tenis, el Open de Estados Unidos, y le pusieron un vídeo recordatorio de los 16 que había ganado, entre ellos 10 Roland Garros. Y esta crónica me encantó. Lo vi en el periódico y es literal. Léanla con despacio. Decía el cronista que quizás no es lo que le tenían que haber puesto, ¿no? Porque recordar tus éxitos parece además, ya 16, como muy bien, Rafa, eres, o si no es con Roger Federer, el mejor de todos los tiempos. Te agradecemos, como hasta luego, hasta siempre. Y decía, Rafa no se va. Porque quizás lo más importante de Rafa es
de dónde ha venido, ¿no? De qué situaciones tan críticas en lo personal, en lo profesional, ha salido. No pudo jugar los Juegos Olímpicos siendo número uno en el año 2012. Lleva 2 años sin jugar. El año pasado se retiró de Roland Garros y este año lo ha ganado. Y me gustó muchísimo lo último. Dice, este es el escapismo como hábito. Escapismo, esta gente se mete en la jaula encadenado con agua y salen de esas situaciones tan difíciles, ¿no? Esto en ánimo a la gente que sufre pues, acoso laboral en sus riesgos psicosociales para poder salir también de esas situaciones en el trabajo y en lo personal, en la vida en general. Gracias y os paso con el monstruo Ver. Continuamos con el tema. Yo lo que sí puedo decir en público aquí es que te he visto que cuando uno piensa, dice y hace, y existe una coherencia en ese discurso, es total. Yo he visto a Fran en una jornada de la Macaronesia que se organizaron aquí en Canarias hace algún tiempo, implicado totalmente con un caso de acoso laboral. Y ahora me lo ha recordado. Gracias, Ver. Continuamos con el tema. Vamos a una parte que se llama conceptos. O sea, conceptos, ¿por qué? Porque tenemos que hablar de unos conceptos para que se termine de entender bien la ponencia que estamos dando aquí hoy. El concepto que tenemos de persona es un sistema complejo, abierto, adaptativo, en red y sostenible. Y punto suspensivo. Ese es el concepto. ¿Qué entendemos por empresa, por organización? Sistema complejo, abierto, adaptativo y en red. Yo vengo del mundo de la ingeniería, de la organización y de la arquitectura. Vengo de esos dos entornos, de la arquitectura y de la ingeniería. Y desde la arquitectura y la ingeniería, concretamente ahora me he especializado en el ámbito de la ingeniería organizacional, persona. Y organización es muy similar, con lo cual lo que aplicamos a las personas puede ser aplicado a las empresas, y lo que puede ser aplicado a las empresas puede ser aplicado a las personas. Hablemos de talento. ¿Qué dice la RAE sobre talento? Antes nombró Dagwani a la Real Academia de la Lengua Española. Dice que es capacidad de la persona para el desempeño. Pero la clave no es el concepto, que también, que hay que hablar de los conceptos. La clave es cómo desarrollamos nosotros eso en nuestra organización, en nuestra empresa. Y para eso tenemos que tener un plan estratégico. Y todo lo tenemos. Y si no lo tenemos, tenemos que intentar pasar lo que tenemos en la mente a un papel para objetivarlo. Y eso se llama plan estratégico. Pero, ¿y en mi empresa? ¿Cómo desarrollo mi talento en mi empresa? Primero, teniendo un plan de aterrizaje. Que la gente, cuando aterrice en tu empresa, tenga una acogida. Y colócale unas pistas, unas indicaciones. Si aterrizan los rodeos, ni te cuento, ¿no? Esta mañana aterrizamos los rodeos y yo no veía nada cuando he salido los rodeos, ¿sabes? Pero no veía nada. Yo no sé cómo pudo aterrizar el piloto, ¿sabes? Entonces, si tu empresa es de ese tipo, como los rodeos, pues prepárale más elementos para la señalización para que sepa dónde se va a meter, porque si no, se mete un leñazo esa persona, ¿sabes? Pero no solo es aterrizar, también esa persona tiene un desarrollo vital. ¿Qué haces tú porque esa persona en tu empresa, tu talento, se desarrolle? Pero no se queda toda la vida en la empresa. O bien se tiene que marchar por ajuste, o bien ha llegado su momento en el que le toca despedirse. Pues, ¿qué tienes previsto para esa gente? Hay muchas organizaciones que lo tienen. Pongamos el foco en esas organizaciones y aprendamos de las mejores. ¿Qué podemos hacer aquí hoy para generar en este entorno, en el Magma Congreso, un espacio confiable? Un ejemplo, es un poco radical el ejemplo, ¿eh? Un entorno confiable. Bueno, pues si yo le digo a todos ustedes que lo positivo de esta sala va a ser responsabilidad de todos, de la actitud que cada uno de nosotros tomemos, y que lo negativo va a ser responsabilidad solo de Frank y mía, ¿cómo se sienten ustedes? Coño, ¿quién tuvo la culpa? Frank. ¿Quién tuvo la culpa? Bernardo. ¿Quién tuvo la culpa? Frank, Bernardo, yo no tuve la culpa. Es un poco radical, pero ¿no te parece que estás más tranquilo? Que te puedes expresar, que puedes hablar. Estamos en un envite y unas oleadas brutales. Ahora veremos. Y la gran pregunta es, ¿qué haces tú para quitar los miedos en tu organización? ¿Qué es lo que haces? Mandar una micropíldora. ¿Y qué es una micropíldora? Un pequeño vídeo de YouTube a un compañero que resulta que tiene mucho miedo. Y que no sabe cómo. Y le mandas un vídeo motivador o un vídeo cortito de 3 minutos. Yo le mandaría, si es directivo de empresa, un vídeo que tiene, ¿cómo se llama? ¿Está Daniela por aquí? Daniela, levántame la mano. ¿Cómo era el vídeo que hablamos cuando veníamos del aeropuerto? Rosa García. Rosa García, métete en internet, métanse en internet, busquen YouTube y pongan Rosa García, la directora general de Siemens en España. ¿Qué haces tú para quitar los miedos en tu organización? Y tenemos que ayudar a quitar los miedos en tu organización. Otro concepto básico es que es salud laboral. Siempre se entendía que salud laboral es solo lo físico. Me duele la muela, me duele el pie. Eso ya ha cambiado. Ha cambiado desde que se creó. Pero como no nos hemos enterado, ha pasado mucho tiempo y nos venimos a enterar ahora que la salud es solo física, mental y también social, con tu gente.
Vamos a hablar del concepto de prevención, pero hay que entender bien qué consiste prevención. Y entonces vamos a poner un ejemplo. Esto es una línea de tiempo, esta es tu organización y tu empresa, y tú estás en el tiempo cero, en el 2017. ¿La prevención qué es lo que hace? La prevención se imagina cómo va a ser tu empresa dentro del tiempo 2, durante unos años, y prepara a tu gente, para que esas situaciones, adversidades, problemas, contrariedades, al día de hoy ya las estés preparando para que ese momento llegue, para que aquí, a 30 años, sepas dónde estás y dónde estás ubicado. La prevención tiene tres subcapítulos. Primero, o tres tipos de prevención, la reactiva. Nos damos un leñazo, un tortazo, y lo estudiamos para ver qué es lo que nos ha pasado. Y de ahí sacamos buenas prácticas. La prevención activa, que es gestionar el día a día con el pasado y con el presente. Y la gestión proactiva, que esta es la que nos gusta mucho más a un grupo de profesionales de la prevención, que es adelantarnos al futuro, intuir dónde está el futuro, o casi ya hoy en día al presente, y traerlo aquí al presente. ¿Y cómo estudiamos eso? Les voy a poner un caso. Nosotros, por ejemplo, hemos estudiado el caso Cepsa. Cepsa Matí tenía diferentes sedes repartidas en diferentes lugares y se concentraron todos en un edificio. Estaban dispersos y se concentraron en un edificio. Y eso pues tenía sus dificultades y demás. Pero la clave de Cepsa es que gestionó las relaciones humanas dentro de su propia organización. Y aquí el director de control de gestión y recursos de Cepsa dice concretamente que en la torre Cepsa el 90% no tiene un puesto de trabajo asignado. Eso significa que es una nueva realidad, que las empresas ya son muy volátiles, son muy cambiantes, muy ambiguas, muy inciertas, porque es una realidad, se llama la realidad VUCA, que hablaremos más adelante sobre ella, y concretamente Cepsa tiene 1.700 trabajadores en ese edificio, los concentró dos en Madrid, tenía 1.530 que no tenían un puesto de trabajo fijo y 170 de personas en un trabajo fijo. Si tienes un poquito el audio del ordenador, le pones un poquito para que se vea de fondo el montaje. Esta es la Torre Cepsa, esto es en Madrid, España. Está diseñada por el arquitecto Norman Foster, son 250 metros de altura, son 100.000 metros cuadrados de oficina, son 1.700 personas de 30 nacionalidades en el interior, son 45 plantas y lo que a mí también me interesa saber, hay libertad para sentarse a trabajar en cualquier lugar. El foco de las empresas son las personas. Apuestan por la gente que esté más contenta. Así la compañía te da mejores resultados. Tienen una jornada flexible. Mira, esto me dice que me quedan 3 minutos por mi reloj. Voy a intentar acortar lo máximo porque me ha avisado el reloj. Gracias, Dagwani, por avisarme también. Entonces, jornada flexible. De 10 de la mañana a 14 horas tienen una ventana de coincidencia y trabajan la cultura de los resultados. No me voy a marchar de los conceptos, ¿eh? No me voy a marchar de los conceptos sin decirles cuál es el concepto que entendemos de felicidad. Antes lo hablaba, sonreír, fluir, dar significado y social. Cuando a mí he estado trabajando con un compañero y se me pasa el tiempo volando, ¡zas! Dices, coño, eso es un síntoma de que en tu trabajo las cosas van bien. Si tú sabes tú para qué estás trabajando, cuál es el significado de tu trabajo, ¿qué estás haciendo? Colocando un bloque. ¿Qué estás haciendo? Colocando un bloque para hacer una pared. Coño, este sabe un poquito más del anterior. ¿Qué estás haciendo? Colocando un bloque porque voy a hacer una pared, porque esta pared, esto va a ser un centro de salud donde vengan mis hijos, mis nietos y demás. Este último sabe su para qué. Más profundo. En la medida que nosotros conozcamos los para qué de nuestra gente, sacaremos de ellos, les ayudaremos a sacar su mejor versión. Y yo no me quiero marchar sin pasar a las conclusiones, pero no me quiero marchar sin antes decir cuál es el para qué de la prevención de riesgos laborales. Primero, como ustedes, como responsables de recursos humanos, tendrán gente que trabaje en torno a la prevención de riesgos laborales, o hay aquí, que me consta, porque me saludé desde que salí de Gran Canaria a un compañero que venía también aquí a Tenerife, que es de prevención de riesgos laborales, pues que sepamos todos cuál es nuestro para qué de la prevención de riesgos laborales. Trabajamos, ¿para qué? Para evitar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades profesionales. Pero no solo para eso, también trabajamos para que nuestras organizaciones sean saludables, sean excelentes y sean felices. Y el concepto de excelencia que hoy aquí en esta charla se quiere dar es excelente es aquella persona que ayer, que hoy quiere ser un poquito mejor que ayer y que mañana quiere ser un poquito mejor que hoy. Son muchos los conceptos, son apasionantes. Hay un tiempo magnífico, me hubiera encantado hablar mucho más. Pero, como le prometí a Fran y a Ana que íbamos a acabar, vamos directamente a un concepto como es la competitividad y las conclusiones. A ver si pasa la transparencia. Competitividad. ¿Qué aporta la felicidad a las organizaciones? Maximiza las condiciones de trabajo.
consolida la innovación, garantiza la sostenibilidad de la empresa y otro factor vital, la diferenciación. O nos diferenciamos o competimos en costes y tenemos que intentar diferenciarnos. Hay más opciones, ¿no? Conclusiones. Entramos en directo los dos. Vamos. Me deja siempre flipado. Las personas son clave en las organizaciones del siglo XXI. Sumar conclusiones, alinear intereses para motivar el interés personal, el interés del equipo, porque ya Fran y yo montamos ya un equipo, el interés del grupo, el interés de la organización y el interés social. Alinear esos intereses. El sentido común, sentir el humor y sentir los sueños, ¿verdad? La prevención. Construir el discurso del sí. Construir el discurso del sí. Yo de aquí dentro quiero ver tres tipos de personas. Yo quiero cambiar en mi organización la prevención de riesgos laborales. Quiero cambiar, apostar por la felicidad. ¿A qué tres grupos de personas tengo que localizar aquí dentro? A quien digo, voy a apostar por la felicidad. Y todo el mundo me levanta la mano. Coño, pues venga, vamos juntos a trabajar por el cambio. Segundo tipo, grupo de personas que nos vamos a encontrar en la organización. ¿Qué me das a cambio, Fran? ¿Qué me das a cambio, Bernardo? Porque esto sí, porque sí, no lo voy a hacer. Segundo grupo de personas. Tercer grupo de personas que tenemos que localizar en nuestra organización. Los que nos van a dar el coñazo. Hay que localizarlo, coño, porque te va a dar el coñazo. No para trabajar con ellos, porque querrán salir en la foto con nosotros al final cuando conseguimos el éxito. Te iba a preguntar dónde estoy yo. ¿Cómo? Te iba a preguntar dónde estoy yo. Ah, tú estás, coño, tú estás. La normativa 4.0 será adecuada y suficiente para garantizar los valores y principios. La clave es la brújula. Dile lo de la brújula. A ver. ¿Le cuento lo de la brújula? Sí, cuéntalo. Tú imagínate que nosotros le damos a todos ellos el mapa de Tenerife, de Adeje, de hace 40 años. Y le digo que vengan a Magma Congreso. Hoy en día, ya Daniela me puso ahí el navegador, Magma Congreso y vinimos, pero no. Ahora, dice, les doy un mapa de hace 40 años, de Adeje. Vayan al Magma Congreso. Dices tú, ¿qué ha hecho? Que esto se construyó el otro día. Hace 40 años esto es un Arial. ¿Cómo me vas a dejar este tema? Eso simula los modelos de negocio antiguos, que pueden ser muy, muy exitosos en su momento y que hay que adaptarnos y hay que tenerlos como referencia. Pero hoy en día lo que hay que tener son los valores, los principios, las virtudes, las competencias. Y eso es la brújula. ¿Por dónde empezamos el cambio? O sea, el cambio no empieza por ustedes, no. El cambio empieza por mí, por Fran. Fran. Yo, tenemos que cambiar. Cambiando nosotros, cambiaremos nuestro metro y medio. Y ahí sucesivamente. No aspiremos a cambiar el mundo sin cambiar primero nosotros. Esto es tuyo. Bueno, pues... Estamos compenetrados, ¿eh? Lo ensayamos el lunes, pero, joder, necesitamos 50 minutos. Sí, tío. ¿Eh? Bueno, pues es una dedicatoria bonita, idea de ver... Y lo queremos dedicar a todos aquellos jóvenes, niñas y niños que desean encontrar una oportunidad y unas fortalezas en su vida para utilizarlas como una palanca y salir adelante ellos y sus familias, por todos los jóvenes, niñas y niños del mundo y en especial por los refugiados. Muy bien. Fran. Gracias. A toda esta gente, gracias a ustedes. Gracias. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, la verdad que uno se puede imaginar un montón de cosas, pero que inspectores de trabajo sean así, ¿no? Tiene, ¿no? Claro, te dice, no, te voy a hacer una inspección de trabajo.